Bueno, vamos a pedirle a Marcelo Puela, que es presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, que él nos describa la situación interna del peronismo. Porque viendo otros partidos, si no es el peronismo la opción, no sé quién va a poder serlo. Marcelo Puela, Néstor Zula, ¿qué tal? Buenos días, Néstor, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Marcelo, ¿cuál es la situación del peronismo? ¿Es este boxeador que intenta recuperarse del knockout? Yo escuchaba un poco la presentación que estaba haciendo y yo creo que el peronismo quedó muy golpeado después de la elección, pero bastó los primeros 10 días de Milei para que a los 3 días de haber asumido, sacara un decreto que hizo despertar al peronismo. La realidad es que obviamente un gobierno autoritario, un gobierno que no invita al diálogo, un gobierno que no escucha a la minoría, en este caso al Partido Justicialista en la oposición, es muy complicado hacerle frente hoy por hoy, ya sea en el Parlamento como lo que es como institución partidaria, ¿no? Porque no hay diálogo. No hay diálogo en la CGT, no hay diálogo con el partido de la oposición. Entonces, digo, tampoco hay diálogo con la protesta social en la calle. Es un gobierno Sí, que se está pero a ver, manchando. pero me parece, Marcelo, que el gobierno no necesita hablar con el peronismo para resolver lo que quiere resolver a su modo, ¿eh? Después, te guste o no te gusta, es otra discusión. Pero me parece que no necesita dialogar con el peronismo para resolver las cosas como tiene ganas de resolverlas. Como tiene ganas de resolverla el peronismo, pero No, el gobierno, el el gobierno. gobierno, lo que El pasa es que gobierno no nosotros necesita al peronismo para estamos en un dialogar con el sistema peronismo para demócrata. resolver las cosas como le gusta resolverlas al gobierno. Después discutimos si están bien o mal. Cada uno tendrá sus gustos. Pero no lo necesita el peronismo, el gobierno. Avanza sin el peronismo. Sí, pero a ver, hay una minoría que vos la tenés que respetar. En la democracia se gobierna por consenso, con el diálogo. Todos los presidentes en todos los gobiernos de nuestra historia se han centrado a negociar siempre con la oposición, a dialogar con la oposición. Este gobierno quiere hacer todo de tipo patota y gobernar por decreto, vetar todo. Y va a llegar un momento en el cual la protesta social, el malestar de la gente no lo van a poder frenar. Ya de esto la calle habla. Yo veo que hoy por hoy el peronismo hay que darle un grado de institucionalidad con una representación legítima, porque estamos hoy por hoy con una conducción colegiada, la verdad que Sí. va a ser para el PJ, y bueno, hay que darle esa conducción que hace falta. En este caso, lo más probable, obviamente, que sea Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, yo creo Sí. que es la única que se puede levantar y parársele de mano a este gobierno que está queriendo llevarse por delante todo tipo de Pero ¿por qué la instituciones. única? Pero ahí está el error del peronismo, me parece a mí viéndolo desde afuera, Pero ¿no? Periodísticamente vos me hablo, ¿eh? llamás a mí Ahí para está el hacer error, una ¿por qué la nota, única? ¿Por perdón, qué el pero peronismo vos me siempre llamás a tiene mí un para, único? pero está bien, vos me llamás a mí para hacerme una nota y Sí. preguntarme o para imponer tu opinión. No, no, pregunto, ¿por qué la Ah, única? Digo, ¿por qué no puede haber más voces del porque peronismo? cualquiera de los que hoy pueda estar en carrera va a comprar un pantalón y cuando Cristina ya lo hizo Bermuda. Cristina está en luz de cualquier dirigente hoy del peronismo. Sí. Y eso lo hablan los galardones que tiene y los triunfos electorales que ha tenido. A ver, es la persona con mayor representatividad de la oposición. Y eso te lo puede Está decir bien. cualquiera. Pero no es poco con Cristina sola, digamos, teniendo a Kicillof, teniendo un montón de gobernadores, teniendo un montón de diputados, de ¿Y a senadores. quién se le dijo que no? No a nadie, pero digo, Ah, bueno. no se podría. Supongamos, tomemos como esto, como la teoría de que es Cristina, ¿sí? Que hoy tenía que presidir el PJ Cristina. Vamos con esa teoría. Bien.
¿Cómo se la blinda? ¿Cómo se la rodea? ¿Cómo se la acompaña? ¿Cómo se la fortalece? ¿Cuál es el plan del peronismo, si fuera ella, para fortalecerla? Por eso hay una interna partidaria. En una interna partidaria puede participar el que quiera. El que quiera puede obtener la minoría. Y en este caso se ha invitado al sector de Quintera, se lo invitó. Ahora, si Quintera cree que puede llegar a hacerle frente a Cristina en una elección interna del partido, la verdad, bienvenido sea. Quiere decir que el peronismo está más fuerte de lo que pensábamos, porque si hoy Cristina, si solamente en la provincia mide un 45, 43 de imagen positiva, quiere decir que de otro tanto que tenga Quintera, significa que estamos bárbaros. Me parece que ahí es Ahora, el error conceptual. El error sí. conceptual viene de otros sectores en creer que hoy por hoy haber organizado una interna con dos listas, como puede ser que esto termine, es un Sí. error. Es un error porque acá hubiese que haberse sentado y haber hecho la unidad hasta que duela. Pero bueno, Pero ahí digo, a veces algunos muchachos se encaprichan. Marcelo preguntó, ¿no es más, no fortalece más tener una disputa interna, una elección interna y que el que pierde acompañe, como es el lema del peronismo? ¿No fortalece más que Pero una por lista de eso unidad? ¿Qué se va a fortalece hacer. más, el debate interno o la lista de unidad? Pero está bien, ¿a vos te parece que hoy con lo que está sufriendo el pueblo argentino, nosotros como partido de la oposición podemos ir a una elección interna y dividirnos? No era lo mejor, la verdad no era lo mejor, porque hoy Está el bien, pero peronismo yo tendría que digo, estar en lo que la calle espera. acompañando a los jubilados, déjame terminar por favor, Sí. acompañando a los jubilados, acompañando a los universitarios, acompañando a los trabajadores que están quedando desempleados, acompañando a la gente que está cayendo en la indigencia. Hoy el peronismo tendría que estar en la calle y no pensando en una elección interna. Pero bueno, acá hay ambiciones personales desmedidas que quieren llevar al peronismo a una interna, porque después de una interna nunca quedan todos bien parados, siempre queda algún herido. No pasa Sí. solamente en el peronismo, pasa en todos los partidos. Pero bueno, se están dando Sí. las cosas igual hasta mañana. A la noche no se sabe esto está último Marcelo, amanecer. ¿hay posibilidades de que el peronismo, una vez organizado con nuevo presidente o presidenta, si es Cristina la nueva presidenta del peronismo, empiece a formar frentes? Esto es radicalismo, no sé, sectores de centro. Empiece a conformar un frente para el 2025 o el peronismo va a ir solo como peronismo. No, los últimos años, desde el 2003 a esta parte, el peronismo viene armando frente. Hemos armado el Frente para la Victoria, hemos armado Unidad Ciudadana, hemos armado el Frente de Todos, hemos armado Unión por la Patria. Son todos partidos que se han unido con el justicialismo para armar frente. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con Massa, con el Frente Renovador y Massa? ¿Qué pasa con Kicillof? ¿Cómo van a jugar dentro del nuevo PJ? Kicillof en ningún momento dijo estar en contra de la candidatura de Cristina. Tampoco se pronunció a favor, pero no lo veo a Kicillof jugando en contra de Cristina. Sí. ¿Va a integrar la nueva conducción de alguna manera? Como referente, como gobernador de la provincia más importante. Hoy por hoy, Axel está abocado a la problemática de la provincia de Buenos Aires, que es bastante grande. De hecho, actualmente Kicillof es el vicepresidente del PJ. Digo, seguramente se lo va a invitar. Quedan todavía muchísimos ravioles en la lista para ocupar diferentes lugares. Acá no es quién es el presidente o quién es el congresal o quién es Sí. el consejero. Acá la idea es que estén todos los sectores. Bien. Ahora, ¿cómo va a llegar a la elección del 2025? Falta un año. ¿Cómo va a llegar el justicialismo? ¿Va a llegar siendo una oferta atractiva para los electores, para los votantes? ¿Va a llegar siendo una oferta Mira, hoy atractiva por o no le hoy, dan los tiempos? hoy por hoy sin haber ido una interna, es la única oferta electoral que hay, porque este gobierno es el mejor jefe de campaña del peronismo.
si todos los días pues, viven cometiendo errores y viven haciendo todo tan, pero tan mal que al peronismo le ha ido muy mal, hoy por hoy la gente está pensando, hoy la gente, hubo gente que no votó a Massa, que Sí. votó a Milei y hoy está diciendo, no, yo me equivoqué, votaría a Cristina. Claro. Ahora, esto lo anticipó Cristina, lo de los tres tercios, ¿no? Porque hoy peronismo, macrismo y la Libertad Avanza son los tres tercios que anticipó Cristina, que era lo que se venía y que es lo que está hoy en la actualidad vigente, ¿no? Sí, eso está ocurriendo. Está Ahora, ocurriendo. El problema es que la dos verdad, digo, tercios no son peronistas. Porque Macri ¿cuándo? está bien cerca de Milei. Sí, pero el votante de Macri, hoy tenés un 60% de la gente que votó a Bullrich, que no está a favor de este gobierno. Tenés un 11,5% que votó a Milei Villarroel, que no está de acuerdo. Digo, te cambió el escenario, ¿eh? Totalmente. Claro, ¿y cuál va a ser el escenario Y 2025, el año electoral? hubo una deserción del voto en la elección del 2023 muy amplia. Acordate lo que hubo Sí. muchísima gente que no fue a votar. Sí. Sí, perdona, ¿qué me preguntabas? No, ¿cómo va a ser el 2025 políticamente, digamos? ¿Cómo se va a desarrollar políticamente el 2025, año de elecciones? ¿Cómo van a ser los juegos políticos en ese año? Para eso se prepara el peronismo, ¿no es cierto? Sí, mirá, la verdad sería un trasnochado si te digo qué va a pasar en el 2025. La idea es fortalecer cada día más a nuestro partido, estar al lado de la gente, dar batalla en el Parlamento para tener la mayor cantidad de diputados como de senadores y que puedan tener la representación como para frenar a este loquito. Pero hoy Bien. yo veo un 2025, estamos en el mes de octubre del 2024 y yo veo un gobierno que la verdad lo veo sostenido con una telaraña. Sí. Ahora, O ¿son sea, conscientes ustedes que la gente los está interpelando, todavía lo está interpelando al peronismo, ¿no? Todavía le está diciendo, hicieron un mal gobierno, y algunos le dicen, está Milei porque ustedes hicieron un mal gobierno. ¿Son conscientes que la gente todavía también los la gente interpela, tiene ¿no? que ser consciente que votó con odio. La gente votó con odio. Y no es buen consejero, porque hoy ese mismo que votó de esa manera se pegó un tiro en el pie. Claro. Porque hoy por hoy el tipo que estaba pagando, le pongo un ejemplo porque hoy a la mañana justo estaba hablando con un muchacho, el tipo que estaba hablando, pagando 180 mil pesos, un alquiler se le fue a 900 mil pesos. El tipo que Sí. pagaba 22 mil de luz, hoy tiene factura de 150 mil pesos. Claro. Entonces Ahora, digo, está con una esto inflación donde tu sí. salario está en una disputa a ver si te lo aumentan un 2%. Pero vos tenés aumentos de diferentes productos permanentemente, todos los meses, un 10%, un 15%. Vos fíjate que, digo, no sé, vas a un médico y el médico no es que te va aumentando de a 1.000 pesos o de a dos Sí. mil pesos, te pegan sacudones, digo, lo mismo te pasa con los comestibles, con la vida cotidiana, con lo cotidiano que Ahora, vivimos todos. Marcelo, lo que en su momento dijo Perón, que si los dirigentes no están a la altura va a tronar el escarmiento, la derrota del 2003, ¿es eso? ¿Tronó el escarmiento? ¿Y a vos te parece que no? Sí. Sí, Sí, fue aplastante. Fue tronó el aplastante y creo escarmiento, Dios. que Vino, volvió aquella frase de nos Perón, va hemos a tronar el equivocado escarmiento y mucho. tronó. Sí, pero no el escarmiento, pero lo que pasa es que el peronismo, yo creo que desde la quema del cajón de Domingo Iglesias, o sea, por el año 83, se debe un verdadero debate. Digo, yo de que tengo uso de razón, que era un militante de la JP, que siempre decimos hay que hacer una autocrítica, hay que hacer un debate interno, una autocrítica, y bueno, ¿qué pasa? Siempre vivimos contra el reloj. Vienen las elecciones, bueno, veamos cómo armamos esto y lo atamos con alambre para salir adelante. El tema es que nosotros tenemos que hacernos cargo de que como el frente de todos, el gobierno que, como que nos tocó llevar adelante con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner, fue un gobierno que no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero la realidad
comparado con esto, y la verdad fue un gobierno maravilloso. Comparado con esto que estamos viviendo, lo que pasa es que acá la Argentina tiene una memoria muy cortoplacista. No nos hemos olvidado que esos 4 años tuvimos 2 años encerrados con una pandemia. Sí, Nos hemos claro. olvidado que. Claro. O sea, Claro. acá hubo que sacar dinero del Estado bajo tierra porque hubo que salir a cubrir a un montón de gente que estaba sin trabajo, dar IFE, asistencialismo a los comercios, a los gastronómicos, a los hoteleros, a los transportistas. Acá nadie se quedó sin cobrar una moneda, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que nadie se quedó sin una vacuna, nadie se quedó sin un tubo de oxígeno, sin una cama caliente. Como gobierno hemos pasado muchas cosas, pero también hay que reconocer que esos mismos que critican tienen 5 agujeritos en el brazo. No, Claro. yo no sé qué hubiese pasado si esa pandemia de la cual ya todo el mundo se olvidó hubiese pasado con este gobierno. Estaríamos pateando cadáveres en ese Claro, sector. claro, claro. Bueno, Marcelo Acá Puebla, hay un presidente Estado del Frente totalmente Nacional. ausente, Sí, perdón. ¿eh? Acá hay un No Estado me. totalmente ausente actualmente. Y eso no pasó en el gobierno anterior. Exactamente. Bueno, Marcelo Puebla, presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, muchas gracias. Gracias por No. el debate, gracias por el intercambio de opiniones y buen fin de semana. Para eso estamos. Un gran abrazo, un muy buen fin de semana y un saludo a todos. Muchas gracias, muchas gracias.